televidentes en este que es el primer programa de Vida UPAE. Estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes y vamos a empezar el programa con un manual de supervivencia. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Chequen el reportaje! En una ciudad lejana vivía una joven que decidió ir a estudiar su carrera a la ciudad de Puebla. Al llegar a su nueva universidad, entró en un sueño en el que todo parecía ser perfecto. Se emocionó al pensar en todas las cosas que podría hacer sola, sin darse cuenta de la realidad a la que acababa de llegar. Hasta que... le cayó el 20. Aterrada y confundida, salió de la universidad en busca de ayuda y se topó en el camino con otra foránea que se encontraba en la misma situación. Y en ese momento... ¡Ey! Ustedes no son de Puebla, ¿verdad? Pero estudian en la UPAE. Lo que ustedes necesitan es... la guía de supervivencia universitaria. Seguro las tareas te absorben y no te imaginas la cantidad de copias que tendrás que sacar. Tenemos servicio de internet gratis para los alumnos. Tenemos impresiones a color, copias blanco y negro, impresiones blanco y negro, engargolados, enmicados. Abrimos de 8 a 8 de la noche porque tratamos de mejorar cada día y de ofrecerles un mejor servicio. Claro está que las copias no sustituyen a todos los libros que te pedirán. Así que una librería cercana y con mucha variedad en donde seguro encontrarás lo que buscas es la librería universitaria. Después de tanto estudiar, seguramente te dará hambre. Alerombo cubre tus antojos con un menú variado y económico. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. Con más de 35 platillos a elegir. Procuramos que la comida pues sea sana, comida del día, fresca, y tener siempre controlados pues lo que es la higiene a la hora de la preparación de los alimentos, y en el tiempo también cuenta mucho. Si te gustó tanto que comiste de más y diste el botonazo, no te preocupes, está para ti Boutique Moda Traviesa. Es fresca, por lo mismo de la temporada, y porque tenemos gran variedad. Ya se te amontonó y además de todo, tu ropa apesta. Lavandería Angie está a tu alcance. Bueno, el horario sería de lunes a viernes de 9 de la mañana, horario corrido hasta 7 de la noche, y el día sábado de 9 a 3. ¿Qué le dirías a todos los chavos universitarios? ¿Por qué venir aquí a lavar su ropa? Bueno, en primera porque tenemos el mejor servicio, a buen precio y súper rápido. Entregamos por lo regular la ropa el mismo día. Es tiempo de divertirse. Toma un taxi seguro afuera de la 1. Nuestro horario de servicio es de 7 a 12 de la noche. ¿Por qué los universitarios, principalmente de la UPAE, deben de tomar taxis seguros? Porque es un taxi seguro que cuenta con más de 10 años de servicio sirviéndole a la universidad. Y tanto la seguridad es para los jóvenes nuevos, como de nuevo ingreso, como para nosotros. El estudio y la diversión no son villanos. Ellos te podrán llevar a cualquier destino. El supermercado más cercano y con los mejores precios es Chedraui. Te recomiendo que para moverte en la ciudad siempre tengas a la mano una guía roji. Si necesitas pagar servicios como luz, agua y teléfono, en cualquier Oxxo de tu esquina lo puedes hacer. Tu universidad cuida de ti. Procura hacer buenos amigos, ya que siempre necesitarás de ellos. Y si tienes alguna duda, recuerda que en tu universidad siempre hay alguien dispuesto a ayudarte. Disfruta tu vida universitaria con responsabilidad. Seguro muchos de ustedes tomarán en cuenta estas sugerencias. Pero yo, como quiero saber un poquito más de este manual, invité aquí a mi tocaya Pau. Bienvenida al Gracias. Primer programa. Hola, ¿qué tal? Pau, cuéntanos por qué esta idea de hacer el manual. Bueno, por dos razones. Primero que nada, porque todos alguna vez fuimos alumnos de primer semestre y entramos en esta vida en la que no sabes nada, ni qué onda, ni cómo funciona la uni, y sobre todo, cómo funciona la parte por fuera de la uni, que es no conoces, no sabes qué restaurantes son buenos para comer, no sabes en dónde sacas las mejores copias, muchas cosas que pues no sabes en primer semestre. Y aunque ninguno de los tres somos foráneos, tenemos muchos amigos foráneos que se enfrentaron a esta situación de llegar y creer que iban a vivir, wow, la vida, y ya no tenían papás y nada,
y se enfrentan con esta realidad de, chin, mi mamá me hacía de comer y ahora qué voy a comer. Mi mamá me lavaba mi ropa y ahora ¿dónde lavo la ropa? Entonces, pues, conjuntamos estas dos cosas de ser de primer semestre y ser foráneo y no conocer nada de Puebla para hacerlo como una guía de supervivencia para el alumno universitario de primer semestre. La verdad está muy, muy interesante porque creo que está muy completo. O sea, nombras varios temas que son, vaya, esenciales para un universitario, sea de donde sea, ¿no? Sí, es lo que procuramos, como los servicios básicos que necesitaría, ¿no? Dónde pagar luz, teléfono, comidas, la mejor lavandería, las mejores copias, etc. Oye, ¿y cuánto les tomó hacer esto? ¿Les costó mucho? Sí, pues, de grabación, si conjuntamos todas las horas, yo creo que fue como un día, pero la edición fue lo que más nos costó trabajo. Y tienen unos gráficos muy, muy padres. ¿Eso también les costó o ya los tenían hechos? No, sí, fue hacerlos, bueno, desde que pensamos la idea de que fuera como un cómic, como era una guía de supervivencia, sonaba como héroe, entonces tratamos de utilizar el cómic. Entonces, pues todos los gráficos eran en formato de cómics, globos de texto, el cuadrito este que divide las hojas en los cómics, claro, etc. Oye, ¿te acuerdas de Lip Dove? Sí, claro. ¿Qué pasó? ¿Tú participaste en Lip Dove? Sí, ahí estuve en el gimnasio, haciendo el ridículo con todos. ¿Cómo estuvo todo esto? Porque fue un macroevento y sí, todos los de comunicación estuvimos ahí participando. Sí, yo creo que fue más padre vivirlo que ya después verlo. Yo creo que la emoción que se vivía ahí en vivo hacerlo y toda la intensidad que traían todos fue padre. Y la coordinación, digo, coordinar a tantas personas fue, claro, son muchísimas, fue difícil. Oye, ¿qué te parece si vamos a ver la cápsula? Sí, claro que sí. ¡Tres, dos, uno! El 27 de noviembre de 2010, la UPAEP logró reunir a más de 1.700 personas, demostrando el verdadero espíritu águila. Con el Lip Dove queda claro que la base para cualquier proyecto es la comunicación. Prepárate a ver lo que un comunicólogo puede lograr. No puedo resumir en dos palabras. ¿Complicada o no? La verdad estuvo muy pesado. Fueron entre 4 y 5 meses de estar preparando todo. Aparte de la cámara principal, vamos a tener otros 3 o 4 para hacer detrás de cámaras y poder ver más cosas. Y pues, al final sí fue un reto bastante grande, pero lo bueno es que todos se hicieron con esto. Bueno, la experiencia, creo que la mayoría de las personas que nos involucramos bastante podemos definirlo como una locura. O sea, una locura porque conllevaba mucho tiempo, mucha paciencia, mucha organización y aprender de muchas cosas que nosotros no teníamos ni idea. Muy contento, emocionado, ya estamos ansiosos de que empiece, de ver a todos los chavos. Pues como ustedes pueden ver, le están echando muchísimas ganas. Y pues al igual que todos ustedes, yo soy Lito Pupaer. Entre grabaciones y ensayos, todos estaban en sus puestos, listos para robar cámara y aparecer en primer plano dentro de la grabación. El ambiente fue inmejorable, sin importar la carrera o el cargo, todos pasaron un gran día pintado de rojo, llenos del espíritu Pupaer, unidos como una gran familia. Para que tú también mueras por mí. Cada grupo sabe en qué punto le toca y sus 4 segundos o 5 segundos de fama, o sea, finalmente se convierten en eso, ¿no? 5 meses de preparación para 4 o 5 segundos en las que van a aparecer. Entonces tuvimos distintas reuniones tanto con personas de laboratorios como mesas directivas, como coordinadores, directores. Hubo algunas personas que entendían inmediatamente lo que se buscaba con esta participación del Lip Dove. Hubo personas que eran más renuentes a participar o a integrar o invitar a sus alumnos, pero creo que la misma dinámica de que fuera creado por los alumnos con este mismo entusiasmo es lo que ayudó mucho a que los demás participaran.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Manuel La Parra y me siento muy afortunado y contento que han escogido la fórmula para subir blog. Esta gran producción utilizó de locación todo el campus central, desde la biblioteca, el gimnasio, la alberca e incluso la cafetería. Todos y todo tuvieron que ver, aunque la Escuela de Comunicación tomó las riendas del plan desde el inicio, aplicando todos los escenarios donde un especialista en comunicación puede desempeñarse. Saben, ¿no? Ustedes son como el reflejo de nosotros. Ustedes viven activos siempre. No saben que aquí es trabajo, no es un luchar por estar siempre mejor. Ver a la gente así, ¿no? De repente sacar sus lagrimitas, ¿no? De abrazarse, de decir la porra de la universidad. ¡Wow! Mira, no sabes. Yo considero que es una de las cosas más grandes que he hecho en mi vida. Lip Dog puede tener lágrimas en eso. Este es el espíritu que nos impulsa a volar más alto. El ver a un vicerrector entusiasmado, el ver personas que dedicaron todo su trabajo ahí, conmovidos porque se había logrado lo inesperado, ¿no? Estar en LipDoc es ser LipDoc UFAEP. La comunicación es la base para cualquier relación humana. Por lo mismo se convierte en la plataforma donde la sociedad se construye. Un comunicólogo es capaz de mover masas e influir en el pensamiento de los individuos. Bienvenido a la licenciatura en comunicación UFAEP. Nos dio la oportunidad de vivir la uni como una verdadera celebración, cantando, bailando y pasándolas excelente con muchísima energía. ¿Y saben en qué otro lugar nos la podemos pasar muy bien? Vamos a que Andy nos platique. En esta ocasión visitaremos el bello pueblo de Cuetzalan. Cuetzalan es un lugar de calidez, autenticidad e intensidad, lleno de hermosos paisajes naturales, coloridas tradiciones y gente amable por doquier. Hoy haremos un breve recorrido por este mágico pueblo y conoceremos las grandes riquezas que este bello lugar nos ofrece. Cuetzalan está ubicado a 3 horas de camino desde la ciudad de Puebla. El viaje se torna agradable debido a los paisajes que desde las alturas se pueden apreciar. Atardeceres hermosos y cerros cubiertos por la extensa neblina de la zona. Al llegar, se siente el calor que brindan sus habitantes e inmediatamente te envuelves en una atmósfera pintoresca, llena de atractivos y con pequeñas callecitas que te invitan a caminar. El hospedaje en el lugar se adapta a las necesidades de cada turista, encontrando hoteles económicos que por 125 pesos la noche te ofrecen comodidad y una buena estancia, hasta hoteles con paquetes de ecoturismo, temazcal, alberca, spa y demás opciones para garantizarte una estadía placentera. La danza y la música han jugado un papel de suma importancia en la vida de este pueblo. Prueba de ello son los voladores, quienes llevando a cabo este ancestral ritual nos deleitan con la belleza que al mismo tiempo nos hace sentir de tumbos en el corazón. En Cuetzalan existen además una gran variedad de atractivos naturales que lo llevarán a experimentar encuentros únicos con la naturaleza. Existe un extenso sistema de cavernas. Algunas de estas grutas se pueden visitar de manera segura y sin necesidad de equipo especial. Admirar la gran variedad de formaciones que la tierra nos regala al interior de estas grutas y sumergirse en estas nuevas aventuras se vuelve una actividad emocionante y digna de realizar. En este momento estamos a punto de descender a las cascadas Las Brisas. Según la región, es una de las cascadas más bonitas y visitadas. Acompáñanos a ver qué tal está. Y bueno, después de un largo descenso, por fin hemos llegado a la cascada. Es un lugar hermoso, la naturaleza está por doquier. Y por ser sábado nos hemos encontrado con muchas familias y niños que vienen a disfrutar de este hermoso paisaje. Los paisajes que Cuetzalan nos regalan son impresionantes. Solo basta con caminar unos cuantos minutos y dejarse iluminar por la naturaleza. Hola, en este momento nos encontramos en uno de los puntos más altos de Cuetzalan. Con tan solo 10 minutos de caminata en la montaña podrás encontrar estos maravillosos paisajes. Definitivamente este es un pueblo mágico. Casa tras casa y alrededor del pueblo se pueden disfrutar de la diversidad de artesanías que elaboran artesanos de la zona. Obras llenas de arte, color y diseño.
Inclusive, en algunos lugares se puede apreciar a mujeres tejedoras llevando a cabo sus complicados trabajos. De noche, se puede caminar por los alrededores y obtener otra mágica vista de sus calles, envolviendo el ambiente de música bohemia y amenizando la noche. Y bien, ya es de noche en Cuetzalan y ahora nos encontramos en uno de los bares más concurridos del lugar. Aquí podrán disfrutar de los vinos tradicionales o bien una bebida fría como nosotros, el Yolixtla. Los domingos, desde muy temprano, personas de localidades cercanas y habitantes de la zona dan cita a una mezcla de culturas, artesanías, gastronomía y atractivos visuales de los que coinciden todos, como el Domingo de Plaza. Conocer Cuetzalan fue una experiencia muy enriquecedora. Vale la pena regalarte un fin de semana alejado de la ciudad y convivir con las costumbres, tradiciones y hermosos paisajes naturales que este bello pueblo mágico te puede ofrecer. Sin duda un hermoso lugar para escaparnos a la aventura. ¿Y qué pasa? Se está yendo la señal. ¿Qué pasa? ¿Ya ven por qué les dije que necesitamos un camión como el que se encontró Samantha? ¿Qué pasa? Vamos a ver lo que es la tecnología HD. Espacio regresa una vez más cargado de nuevas ideas y jóvenes talentosos. Este año la sede fue en el estado de Puebla. Durante una semana, jóvenes universitarios de diferentes partes de la República y el mundo asistieron a conferencias y mesas de diálogo donde el tema principal fue la ola digital. Y hablando de tecnologías, ¿sabías que Espacio 2011 también fue transmitido en alta definición? Y es que Televisa no solo apuesta por los jóvenes, sino de igual forma hace llegar la mejor calidad a tu hogar. Aquí es donde se logra la magia HD. Estamos con el ingeniero Gustavo García, que nos va a explicar el funcionamiento de cómo se logra llevar la alta definición a sus hogares. Buenas tardes, ingeniero. Hola, muy buenas tardes, a tus órdenes. Que sí, mira, esta es la parte de, le llamamos la parte de ingeniería y la parte del control de video. La parte de ingeniería porque tenemos casi toda la electrónica del camión, todo lo controlamos desde esta parte del camión. La señal la tenemos electrónicamente, o aquí la ves. Estamos monitoreando una imagen y la estamos viendo electrónicamente. Entonces estamos viendo que cumple ahí unas normas ya internacionales donde tenemos que estarlas cuidando y es de la manera que lo hacemos. Tenemos los controles de las cámaras. Si te das cuenta, tenemos todas las cámaras, monitoreamos todas las cámaras. El operador, Pablo, va controlando la cámara de alguna manera, a grosso modo, trabaja como el ojo humano. De la misma manera aquí, cuando hay un poco más de incidencia en el lente de la cámara, ajustamos un poquito, bajamos el nivel del iris, cerramos un poquito el lente para que se compense. El chiste es ver lo más real, los colores, de la mejor manera, y es la calidad que manejamos. Esta es la parte de producción. En este momento vamos a grabar el programa de Jordi, el director de cámaras. De igual manera, ahora tenemos en la cabina de producción, le damos toda la mascarilla, tenemos el monitoreo de todas las cámaras, una a una. Tenemos un monitor de programa, donde ya van las tomas al aire, y un monitor de previo. Normalmente se seleccionan las cámaras previas a salir al aire, se monitorean y después se envían al aire. Tenemos la parte dentro de la cabina de producción, tenemos el generador de caracteres, tenemos el famoso prompter, de aquí se corre. Tenemos algunas botoneras auxiliares. Con esas botoneras vamos controlando todas las pantallas que se encuentran en el escenario. Les podemos estar enrutando diferentes señales para estar enriqueciendo el programa. Sí, mira, esta es la parte de videotape. Como podrás ver, todavía contamos con algunas máquinas, con cassettes convencionales. Tenemos formato DVC Pro, HD Cam. Contamos actualmente con discos, un disco duro que se llama EBS, que podemos hacer un replay muy, muy, muy rápido. Y además tenemos la facilidad que ese disco puede estar permanentemente grabando, puede estar grabando mientras está reproduciendo, entonces nunca pierdes información. Eso es una gran, gran ventaja. Se utiliza mucho para deportes, porque nunca pierdes la acción. Mira, esta es la parte de audio. ¿Quién mejor para que te lo explique? El operador. Él es el que tiene todo, te lo puede decir fácilmente. Hola, buenas tardes. Es una consola Yamaha PM1D de 96 canales, la tenemos a full ahorita. En la mañana ocupamos, son 6 máquinas, 2 discos duros, 4 ambientes, 4 de preguntas y respuestas y todo lo que llevamos de la plenaria. En la tarde con Jordi ocupamos a 16 canales,
2 de música, 8 ambientes y las mismas máquinas, 6 máquinas y 2 discos duros, más los efectos. Como podrás ver, también tenemos un monitoreo. Él puede, aparte de su mezcla de audio, tiene un monitoreo de video para poder estar siguiendo los micrófonos, abriendo micrófonos, cerrando. Tenemos una parte donde están musicalizando, hasta que vamos a iniciar lo de Jordi. Todas sus pistas, todo lo que son, se corre desde aquí. Bueno, pues ya vieron, este recorrido estuvo muy interesante acerca de cómo logra llegar la imagen HD a sus hogares. ¿Alguna vez has soñado con ser un superhéroe? ¿O una bruja malvada? ¿O una bella princesa de cuentos? Si quieres hacer tu sueño realidad, ven a ver Más Allá del Teatro. Tercera llamada, comenzamos. ¿Qué onda, güey? ¿Qué crees? ¿Ya cayó la vieja? Sí, güey. Un par de palos. Otra vez se fue volando el tiempo. Así pasas. Lluvia, lluvia. Gotas gordas de lluvia. Lluvia en mi cara, lluvia en mi pelo. Los campos, los ríos y el espacio donde vives. Encontrarte dentro de mí. Encontrarte a ti, quedarte junto a ti. Ya, no te hagas que no me estás oyendo. No, Fernando, es que yo no puedo seguir con esto. En serio, me pone muy nervioso, me pone... No, no puedo. Dijiste que iba a... ¡No! ¡Ya te dije que no! No quiero seguir discutiendo de esto, ¿sí? Si tienes algo que decir, dímelo ahorita. No quiero seguir escuchando las mismas cosas todos los días. ¡No eres el príncipe azul que yo soñé! Hermano, mírame a los ojos. Y dime que no te la pasas bien conmigo sin tener sexo. Ese es el problema. Que sí me la paso bien contigo sin tener sexo. Las lunas de esta tierra siempre me han gustado. Tienen algo que las hace ver diferentes. Más puras, más brillantes. Más, quiero tenerlo todo. Más, quiero poseerlo todo. Para mí el teatro es vomitar mis sentimientos. Es un gran divague. Poder comerme al mundo. Es locura, es pasión, es esquizofrenia. Es perderse para encontrarse. La pregunta es, ¿qué soy yo para el teatro? Para ser un buen actor, la virtud más importante que deben tener los muchachos es la disciplina. Disciplina para trabajar con el cuerpo, disciplina para exigirse en que los movimientos sean precisos. Afortunadamente aquí en el taller pues, tenemos muy buenos elementos. El teatro me hace sentir explosiones en el cuerpo. A mí el teatro me hace sentir un orgasmo. A mí me hace sentir flexible. A mí me hace sentir que estoy vivo. A mí me hace sentir que la vida tiene un sentido. A mí el teatro me hace sentir muy sexy. A mí me hace sentir éxtasis. Yo hago teatro porque es mi mayor aporte a la sociedad. Porque yo estoy convencido que el teatro y las artes son las únicas capaces de sacar adelante un país. Me parece que esta es mi trinchera y esta es mi manera de decirle al mundo que pueden hacerse mejores las cosas. Hola, yo soy Estefanía, pero también puedo ser Fanny. O puedo ser una persona deprimida. O puedo ser una persona muy feliz, feliz. O puedo ser una cantante. Mayra. O puedo ser Carlita. O puedo ser Slash. En el Teatro UPAEP se vive la pasión de actuar. No es solo fingir una emoción, se tiene que sentir. Va más allá de lo que el público ve en el escenario. Es un derrame absoluto de entrega y disciplina.
Es nuestra forma de vivir. El teatro es simplemente mágico. Nos permite transportarnos a otras épocas o países. Y hablando de países, la UPAEP nos da la oportunidad de viajar y conocer otros lugares. ¿A dónde me iré de intercambio? Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina. Argentina, suena bien. Planeta Tierra, año 2011. En el mundo habitan más de 6 billones de personas. En México se encuentran aproximadamente 112 millones. En la capital de Puebla viven más de 1,5 millones de habitantes. En la UPAEP hay por semestre alrededor de 8,500 estudiantes universitarios, de los cuales desde el año 2007 solo 249 han salido del país para realizar un intercambio. ¿Sabes qué impulsa a un estudiante a salir de su país y realizar un intercambio? Averigüémoslo. Primero que nada, conocer la cultura argentina, los viajes, mis amigos, la independencia que ganas y las personas que conoces. Y valerme por mí solo. No sé, cuando nos despedimos todos, cuando sabes que nunca vas a volver a ver a esa persona, aunque digas que sí, que bienvenidos a tu casa, pero sabes que no los vas a volver a ver, entonces es muy fuerte eso. Juntarse a hacer fiestas con asados. Al haber cumplido ya años, entonces los festejos no pararon, desde el día hasta la noche, hasta el otro día. Las reglas, tiempos, es muy diferente. La forma en la que llevan una amistad o las relaciones. Encontrar una calidad de vida muy distinta. Principalmente, o sea, bueno, a mí la que más me dolió fue la comida. Y más que nada la puntualidad. Yo siento que somos muy cálidos los dos países y eso hace que te sientas no tan fuera de tu país. Fui a Mendoza, fui a San Juan, Londres, Alemania y todo el este de Europa. El Mar de Plata, todo el norte de Argentina. Holanda. Buenos Aires, Córdoba, Río de Janeiro, Sao Paulo. Que a pesar de todas las diferencias culturales, todos estamos buscando lo mismo, esa es una. Para formar nuevas relaciones a partir de nada, con la simple confianza de que son personas. Valorar de lo que es mi país. Valorar a la familia, valorar lo poco, mucho que tengo. Que soy la misma persona aquí en México y en Argentina. Y dos, que a veces es padre olvidarse de quiénes somos aquí en la ciudad, de qué estudiamos y demás. Y ver que incluso sentirse perdido o incluso tonto en otro lugar también es padre. Y me he descubierto más cómo soy en verdad al regresar. Volvería a vivir un asado con todos mis amigos. Yo creo que el de escuela, los amigos, las fiestas, los viajes, absolutamente todo. Las amistades que hice, todo. Yo por mí me iba otra vez. Para los créditos de las materias y el 65%. Mi beca para la colegiatura y el 80% no alcanza. El pago del avión, recibí también el 100% de colegiatura. La UPAEP me dio el vuelo redondo. Parte de la universidad que me dio el avión y me subió la colegiatura a la beca de 100%. Que es una de las oportunidades más grandes que tenemos como estudiantes. Que siempre hay muchos pretextos para no irse, como el dinero, o que si es difícil, o el idioma. Y la verdad, todos ellos se quedan muy chiquitos con la experiencia que ganas al regresar. Y la verdad, es un intercambio que puede salir baratísimo, si es que eres un buen estudiante. Le diría, vaya con todo, va. ¿Quieres ser uno de ellos? Pues, ¿qué estás esperando? Con tanto paseo el tiempo se nos fue volando y llegamos al final de nuestro primer programa. Pero recuerden que es el inicio de una gran aventura. Los veo la próxima semana para conocer más de Vida UPAEP. Bye bye. Un saludo a todos nuestros televidentes en esta que es... No, bueno. El IPDOP nos dio la oportunidad de ver con Paco contigo ahí. No. Y hablando de países, la UPAEP, la UPAEP. No. Uno, dos, tres, dos.